Muy buenas chicos, estamos otra vez con un nuevo vídeo del pack de Art Browser 2020, concretamente del pack base que os comenté en el anterior vídeo. Para cuando publique este vídeo, espero haber subido ya el pack o al menos tenerlo listo, porque han surgido algunos, podría llamarlo inconvenientes, que comentaré al final del vídeo. Este pack base consta de 22 sistemas, digamos livianos, que ocupan unos 50 GB. Los sistemas más pesados, como PlayStation, PSP, Dreamcast, GameCube, llegarán en futuras actualizaciones. Tened en cuenta que el pack seguramente se vaya por encima de los 500 GB o más bien roce el terabyte, así que los que anden cortos de espacio tendrán que recortar sistemas o hacer una selección de ROMs. Viendo un poco por encima de los sistemas, tenemos un tema que he creado específicamente de cero, con las limitaciones que tiene el browser para ello. Os puedo asegurar que solo la personalización se ha llevado más de 50 horas de trabajo, entre scrapeo en PC, creación de plantillas, descarga de medio auxiliar, edición de fotos, edición de vídeo, codificación, etc. Gracias a esto, pues tengo una buena base sobre la que trabajar para futuras actualizaciones, pero me ha llevado muchísimo más tiempo de lo que yo esperaba. Cada sistema cuenta con su propio media completo, entre los que destacan un layout de controles para mando de equipos 360, que es el mando que yo utilizo y recomiendo porque es conectar y jugar a todo directamente. Tiene vídeos de carga personalizados, unos archivos dummy, que ya explicaré para qué sirven, y un archivo TXT del tema personalizado, que es el que da las transparencias, colores de texto y demás. También he creado unos VCL para cada uno de los sistemas, o he rehecho los vídeos de Nintendo DS, que sin duda es una de las cosas más difíciles de cuadrar de todo el tema. La barra principal también ocupa menos espacio y se ve menos fea que el original. Como podéis apreciar, el media está completo al 100% en cada sistema, no falta ni un solo vídeo, logo o descripción, ya que el scrapeo lo he hecho minuciosamente de forma manual, y los ROMs más delicados han sido escogidos prácticamente a dedo. Todo el MAME, CPS1, CPS2, CPS3, y las he probado hasta la saciedad hasta dar con los más funcionales. Habrán algunos juegos que no funcionen, porque hay 8000 juegos en este pack base, pero en lo general todo lo que he probado ha funcionado, y lo que no, pues lo he conseguido hacer funcionar de una manera u otra. En lo referente al apartado de emulación, esta vez la mayoría de sistemas funcionan con RetroArch, que cumple bastante bien con los sistemas clásicos y es fácil de usar una vez que le pilles el rollo. Algunos sistemas como Nintendo 64, Nintendo DS o Neo Geo funcionan bastante mejor en emuladores standalone, así que las he configurado de este modo. También he usado programas auxiliares para cerrar emuladores como Drastic, que da programas a cerrar un juego y se reinicia en bucle, y eso ya lo explicaré cuando toque. Pero los emuladores que funcionan mejor en standalone irán con standalone y el resto irán RetroArch. ¿Y tiene alguna pega este pack? Pues seguramente tendrá varias. Yo la principal que veo es que está pensado para ser utilizado en un dispositivo de 16 novenos. Tiene que tener una resolución de 16 novenos. De lo contrario, el media queda descuadrado y se ve feo. No encajan los bezeles con el vídeo, la barra con los menús y se ve todo muy feo. ¿Esto puede ser un inconveniente? Sí, para teléfonos nuevos que utilizan un formato de 18 novenos. Pero normalmente para los top boxes pues utilizan una resolución de 720 a 1080p, que son 16 novenos y funcionarán sin ningún problema. En un futuro no muy lejano espero sacar un medio diferente para teléfonos. También tengo pensado hacer algunos tutoriales de personalización, como ya dije anteriormente, de temas, por si alguien le quiere meter mano y hacerse un tema. Y comentaré los programas que utilizo, cómo hago cada media y compartiré plantillas. Lo realmente novedoso de este pack va a ser su modo de instalación, ya que he ideado un sistema mediante una aplicación de backups con la que tendréis tanto RetroArch como los hemos standalone y el propio Art Browser casi listos para usar. Una vez los restauréis con esta aplicación en vuestros dispositivos, estará casi listo para funcionar. Incluso las descripciones de los juegos aparecerán en el scrapeo. Solo habrá que cambiar algunas rutas en el tema y en las ROMs, puesto que vuestro dispositivo de almacenamiento tendrá un ID diferente al mío. Esto también tendrá su correspondiente tutorial detallado con las descargas de la APK que he utilizado y demás. Con respecto a los inconvenientes que comenté al principio del vídeo, ya hemos estado hablando por el canal de Telegram y resulta que ha salido la versión 1.2.2 de Art Browser y trae mejoras como los fondos de sistema en vídeo o la posibilidad de mover la barra de sistemas a lugares donde moleste menos. La idea es volver a hacer unos fondos de sistema en vídeo, pero como tengo ya el pack acabado con un tema estático como hasta ahora y una versión anterior del browser, creo que lo dejaré para una futura actualización.
Para próximas actualizaciones, además de fondo NVIDIA, meteré todos los sistemas grandes, uno a uno. Como ya he dicho, un tema para móviles y uno neutro sin control de 360 también, para la gente que no utilice o no quiera ver los controles en pantalla. Un update de Nintendo DS con juegos táctiles, porque los que hay están pensados para top box, y si la gente va a utilizarlo en tablet o móvil, pues qué menos que meterle unos Layton o algunos juegos táctiles que estén chulos de Nintendo DS. Y luego también traeré de vuelta al sistema Android, que es uno de los más importantes para mí. Además, dentro de este sistema Android, aparte de los juegos y todo el rollo que he metido, el Tai Chi que hice la otra vez para instalar los juegos en almacenamiento externo, que hay mucha gente que todavía no lo ha pillado, meteré emuladores standalone que no funcionen en el browser. También algunos pinball, meteré media para otras aplicaciones como Kodi o como Moonlight, o para juegos free to play de la Play Store como, yo que sé, Call of Duty o Fortnite. Intentaré integrar Octopus, vamos, muchas cosas que tengo en mente para Android. Yo creo que con esto y con la vuelta de los géneros, colecciones, favoritos y demás apartados, creo que quedará un pack bastante completo. Espero que los que lo utilicen lo disfruten. Para la subida del pack, esta vez vamos a usar un Google Drive del Team Drive de un compañero de Telegram, que no me voy a mencionar por si quiere estar en anonimato, pero que desde aquí le doy las gracias. Y espero que no cause ninguna molestia al pack en su Team Drive. Y puede que también se suban mirrors a Telegram y a otros servidores. Y con esto poco más que añadir. Ya sabéis que para descargar este pack cuando esté, el antiguo, o para cualquier otro tipo de ayuda referente a este frontend, tenéis el canal de Telegram que os dejo en la descripción. Nos vemos por ahí, un saludo.